marca la tabla de posición hasta el momento. Recordemos que hoy se define absolutamente todo. Salen los árbitros. Y va a quedar todo pronto para que empiece a rodar la pelota dentro de un campo de juego que no luce en las mejores condiciones. Corrido en el terreno de juego, pero igualmente creo que está en mejores condiciones de lo que veíamos anteriormente, claro. Señoras, señores, así pasaban los himnos de Uzbekistán primero, de Brasil luego, el saludo entre los protagonistas también con los árbitros del encuentro, y ya se va a venir el fútbol a través de AUF-TV, a través de DirecTV Sports. Brasil, que va a tener a Michael Pontes en el arco, Lucas López, Alexander Christie, Robert Ryan y Angelo. Bruno Zaccarello, el principal, Héctor Bergalo y Ever Godoy, primer y segundo árbitro asistente. Irrazábal y Vázquez aprobados con 9 en pronunciación, ¿eh? Bien. Lo quiero ver. Muchas usted. Gracias, sí. Pero si yo le doy para adelante ya me pone una cosa Vázquez terrible. Vázquez es así. Apaguen el micrófono, por favor. Señoras, señores, el saludo, el sorteo entre los capitanes. Primero con 4 puntos y más 2 lo de goles, Brasil. Señoras, señores, 45 pasan de las 18 horas. Comienza el fútbol del bueno, créanme. Campus de Maldonado. Estamos junto a Alfonso Irrazábal, junto a Rodri Vázquez, a través de AUF-TV de DirecTV Sports. El primer remate de Uzbekistán, que termina controlando sin problemas, Mikael, el número 1. Un poco más arriba. Alexander abriendo la pelota, el juego para Lara, ahí la tiene al lateral, mano a mano Lara, saca el centímetro necesario, levanta el centro, la pelota está todo derecho, ya la busca Aguinaldo, también Alexander, también para Arthur, va Douglas Méndez por arriba, tratando de sortear los radares uzbecos. Viene el centro al segundo palo, muy pasado Aguinaldo, no la puede rescatar. Limpiando la cancha, buen pase, buena apertura para Nodia Beck. Arranca el 17, trazando la diagonal, calle con central ahora otra vez, para Pulat Kuja. Sobre la izquierda, pelotazo largo sin problemas, termina controlando Mikael, que ya sale en corto con su capitán, Lucas Veral, que se va, Lara, el pase a tres dedos, notable, corre Lara, le llega bien para cerrar. Equipo de Brasil. Viene el disparo al arco, la pelota se va perdiendo afuera, saque de meta. Vane, también Lara, otra vez por izquierda, tratando de hacer daño. Lindo sombrerito, se viene Brasil, quiere el primero, el pase al medio y sobre el punto penal. No, buen quite de Uzbekistán y se va. 2 contra 4, 2 contra 5, 2 contra 6, no es negocio. Pelota ahora para Umar Ali. Y si limpia la cancha, puede venir, nace la esperanza. Se viene Uzbekistán buscando el primero. Hasta ahí fue. Termina marcando notable Alexander. Lo mide como un sastre y le termina sacando la pelota y ya. De Uzbekistán, una línea de 5, otra de 4 y el número 7 para hacer lo que pueda hacer. La tiene Alexandro. Mira la pelota para Giovane. Trata un taco, no puede. La vuelve a recuperar sin embargo Brasil. Alexander, 1 y 2. Izquierda, derecha. Buenos fundamentos, pero termina robando bien. Buena marca por ahora de Uzbekistán. Estos primeros 10 minutos de acción. Alexander. El pase largo para Artur Sosa. Marca. Señoras, señores, corner que va a ser Rodriguinho. Cara interna del zapato derecho. Y veo a 1, y veo a 2, y veo a 3, y veo a 6 brasileños buscando el golpe de cabeza. Viene por arriba el primer palo. Pasa esa pelota. La saca Uzbekistán justito. Le va a quedar a Rodriguinho otra vez. Ah, para mí había mano de Umar Ali. No compra el árbitro. Le pega hacia adelante. La pelota nuevamente. Dicción, ahí está el número 9. Ronald de cabeza. Rodriguinho, a ver si puede controlar. Rodriguinho quiso pasar atrás, no le salió. A contramano, contra flecha Rodriguinho. Librando ahora por calle con central para Alexander. Alexander, ahora viene para Lara, levanta el centro. Pelota muy pasada, Aguinaldo. En el área, Artur Sosa, espaldas al arco. Abre para Lara, viene el centro. Segunda pelota, Ronald le pegó.
Subió rápidamente esa pelota con una potencia. Más error en la salida de Brasil. Se viene ahora Uzbekistán. La tiene Humarali. A ver si puede cargar el látigo. A ver si puede cargar la derecha. Prefiere repartir el juego. Avanza Uzbekistán. Ya está en área Brasil. Alexander. ¿Quién defiende en Uzbekistán? Absolutamente todos. Viene el centro. El primer palo. Salta Ronald. Pelota por la derecha. Lucas. Larga. Buscando a Giovane. Ha entrado poco en juego el número 11. Sí, Giovane Nascimento, ¿no? Que con ese nombre, más precisamente el apellido, uno piensa en jugadores interesantes. ¿Hay un expulsado? Bueno, upalala. Upalala. Y es para Uzbekistán. Sí, hay un golpe cuando baja. Apenas baja que cae sobre el jugador de Brasil, se nota el movimiento del brazo del jugador número 3 de Uzbekistán, que aparte de eso era el único que estaba amonestado, ¿no? Está el número 7 ahora también, pero fue el primer amonestado, así que ya de arranque se queda con un hombre de menos. El Uzbekistán, 10 contra 11 de Brasil, avanza, tiene coraje, se manda el ataque. Bueno, y ahora sí, tendremos que esperar, si lo definías como un monólogo ahora, todo el partido para Brasil. Hay posición adelante. Avanza Brasil, el centro, viene Arthur el primero, ¡está! No. Se lo pierde Brasil, la más clara por lejos. La tuvo Arthur Sosa, el 23. Se abrió demasiado el remate. Entre medio de los zagueros, intentando buscar ese balón muy bien servido de la mitad de la cancha. El primer movimiento fue espectacular. El control, ya con orientación del balón, la definición fue cruzada a centímetros. De SWAT, contratalo llamando al 2711-0711. 2711-0711. Desde cualquier punto del país, servicio para socios y no. Fue donde pudo conseguir esta primera de Arthur Sousa, esta posibilidad más clara que tuvo. Venía Brasil ahora, el centro derecha izquierda. Llega para quinta pelota ahora filtrada. Arthur Sosa ganando. ¡La espalda! El zaguero termina levantando el centro. Rodriguinho. Ahí le va a entrar el 19, señoras y señores. Todos los radares uzbecos prendidos al máximo. Brasil tratando de sortearlos. Alguno por el primer palo, otro por el segundo. Viene el centro. Mirá vos, con casi dos lucas. Termina sacando con el puño derecho el arquero Otiabek. Brasil otra vez, Alexander, ahí está el número 5. Buscaba el perfil derecho, ahora el zurdo. Ronald. Arthur, va a venir el centro, señoras, señores. Al segundo palo. No llega Giovane. Saque de arco. Arthur, el partido sigue 0-0. El partido sigue 0-0, pero nos demostró Arthur la calidad del número 13. Dice, siempre buscan a Lara, siempre juega Brasil por el sector izquierdo. Por derecha aparece la mata para Arthur. Va a venir el centro, Arthur al segundo palo. A mitad de camino el arquero. Saca Uzbekistán ahora. Y ahora, dos contra dos, señoras y señores, arranca toda carrera Nodirbek. Ahí la tiene el 17, linda pelota, lindo pase a tres dedos, buscando el primero Uzbekistán, mano a mano, mano a mano, mano a mano, cargó la zurda, rebotan Douglas Méndez. Y esa es la jugada, ese es el plan que tiene Uzbekistán a esta hora, que no se resigna, trata de tirar un caño, termina ganando Douglas Méndez, la pelota vuelve a ser uzbeca. El equipo hoy totalmente vestido de blanco. Y va por más, con uno de menos. Buena jugada por izquierda. Gana, se mete en el área, al pase al medio. La pelota le termina que. La posibilidad era clara, le costó poder mandar el centro en esa última jugada. Rodriguinho ahora, abierto Giovane, tratando de filtrar la pelota entre líneas. Aguinaldo, pelota por la derecha, viene para Arthur, levanta el centro, la busca Giovane, pasa la pelota, cruza de derecha a izquierda y le vuelve a quedar a Nodirbek. Dos hombres de Brasil. Uzbekistán de las últimas me van quedando, Zafa Murod, pelota larga y si controla bien puede llegar el primero. Ay, Arthur, Arthur, bien digo, el lateral, el número 13, de izquierda a derecha, ya se mete Aguinaldo, la pide Rodriguinho, viene para Rodriguinho, no puede devolverle la pared, cerraba bien Uzbekistán los caminos. Lucas, buena pelota para Arthur, la deja picar, la dejó picar. 35 de 46, Alexander, arranca Alexander. Termina perdiendo la pelota, pero la va a recuperar rápidamente Aguinaldo. Sector derecho de la cancha, se le marca el pase a Rodriguinho, viene el centro a la media luna y acá está, luz verde, está, no, ya no está. Señoras, señores,
se lo acaba de perder. Hacia segunda hora. Bueno, a ver, Alfonso, Brasil empata con este resultado. Si Argentina empata con Uruguay, ¿es campeón Argentina? Es campeón Argentina por goles. Bien. Argentina tiene un gol más que Brasil. Qué bien le haría al campeonato un empate. Le haría muy bien al campeonato para poder cerrar, claro. Aunque también, ¿no? Que Argentina te pueda ganar y quedarse con... O empatar. Patrick, Rodriguinho, a ver si carga la menos hábil de sus piernas. Patrick de taco, toca atrás. Por derecha ya está Arthur. Buena jugada por izquierda, viene el centro. Le queda a Ronald la segunda pelota. Ronald, el pase, llega el arquero. Va a salir desde el fondo. Lucas Kawan, ahí va Lucas. Pelota para Arthur, corner. Tiro de esquina para Brasil, el primero. Rodriguinho para pegarle, Arthur se acerca. A modo de señuelo me parece, porque esa pelota va a caer decididamente en el área. Rodriguinho, pierna derecha, pasa la pelota. Saca Marali, más chiquito le quedó para Dulamed, le pegó. Uy, cerca, Cerca, muy cerca del arco uzbeco. Con Arthur, Kawan, levanta el centro, ya está en el área. Uzbeca, Rodriguinho tocando atrás. Viene para Ronald, pisa la pelota. Siempre Ronald con ella, Rodriguinho, va a ir para Kawan. No, se mete Rodriguinho, rompe fila, levanta el centro. Corner y pega, pega en Rodriguinho. Rakhmonaliev, Umarali, ahí está el capitán. Pelota sobre la izquierda, al recién ingresado. Nakhmadunov. ¡Viene el disparo! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó, ¡Qué cerca! ¿Qué pasó ese misil? De ya... Pelota por la izquierda. Patrick. Giovane. Desborda Giovane. Corner. El centro. El cabezazo. Y la saca ahora como puede Uzbekistán. Pedía mano Brasil. No se la van a dar. Ronald. Línea final, el centro. ¡Oh! ¿Cómo se quedó el arquero? Far, levanta el centro, Zafar. Piden penal, no se lo dan. Pedían falta, Cahuén. Buena apertura de Guinaldo. Guinaldo sobre la izquierda, viene para Patrick, desborda. Acá puede venir el primero. Si no aparecía el 5, Dijorbeck podía venir el primero. Señoras, señores, corner desde la izquierda, le va a pegar Patrick. Un pueblo brasileño, Douglas Méndez, va por el primer palo, el cabezazo, ¡está gol! ¡Ronald! ¡Gol! De Brasil, sí, sí. Pelota parada y ganó en las alturas el número 17, Ronald, para poner el primero del partido, el primero de Brasil. Brasil 1, Uzbekistán 0. Perdieron la marca del número 17, de aquel que a los 15, pero del primer tiempo, había tenido la primera posibilidad del partido, también a los 15, pero del segundo tiempo fue a buscar suelto ese balón cercano al punto penal, un cabezazo cruzado, un movimiento. Arranca Uzbekistán, que no tiene nada, pero que quiere uno, pero quiere empatarlo, va hasta la línea final, viene el centro, termina rebotando, es córner, córner. Corner para Uzbekistán. Agárrense, Fernandinos. Vénganse al campus, por favor, que esté Razábal para tirarle las cartas. Vaya a saber uno. Viene la pelota. Mirá qué linda jugada de Umarali. Viene el centro ahora. Termina sacándole el primer escalón. Lucas Veraldo, corner. 17. Lo hacen en corto. Jugada de laboratorio. Viene el centro. Beck, recientemente amonestado. El pase largo. Bueno, el número 7 en slow motion. Corrió esa pelota. O si no, fue que Lucas Veraldo... Para Uzbekistán. Ahí la tiene el 17, de lo mejor que ha tenido el equipo asiático. Viene el disparo. Un tirito sin problemas. Controla Mikael. Era del segundo tiempo. Lucas Veraldo levanta el punto penal. Justito. Llegó para tirar esa pelota afuera. Dijorbeck, corner para Brasil. Se viene Brasil ahora, levanta el centro Rodriguinho, pasa al segundo palo y se va perdiendo afuera. Corner para Brasil, señores, corner de Brasil en casi 30. Seis brasileños buscando el golpe de cabeza, viene el centro, la peina, Sosa queda para Ronald, ahora para Rodriguinho, le pegó.
termina rebotando. Uy, mano. Y se viene Uzbekistán. Mikael queda a mitad de camino. Llega justo. ¿Qué quería pedir? Favorece a Brasil, es que ha puesto un hombre menos mitad de cancha hacia arriba. Y arranca, primero era Rodriguinho, luego Ángelo, gran pared ahora, Ángelo va a cargar la zurda, le pegó, viene el arquero, ahora sí, viene el arquero. Bueno, aguánteme un poquito, viene el centro. Yo también, Bueno, muy bien, yo también entonces. Ya no lo tengo, pero yo... Me voy a quedar atrás, yo también. Ángelo, esta y me dice Vázquez. Se viene Guinaldo, ganando la línea final. Se abre demasiado, viene para Caguán. Desborda Caguán, levanta el centro, el primer palo. Pasa Lapa para no, comer de arriba. No creo que quiera Rodri. Khalilov dejando para Omar Ali. Se aviso si viene un gol de Uzbekistán ahora, a ver si, si no cambia. Caguán, Ángelo, pierna cambiada, avanza y ataca al defensa el número 10. Le puede pegar al arco, decide levantar el centro. Falta. Sale por la derecha. Brasil ganando 1-0. Con este resultado, si Argentina le gana Uruguay. Ah, pero mirá que tiene Khalilov. Lo tiene el empate Khalilov. Se demoró una vida. ¡Le pegó! ¡Mikael! Va otra vez Umarali, le va a pegar. ¡Le pegó! Desviado afuera. La calentura de Caguán. Demoró Nodirbek en dar ese balón. Finalmente el rebote fue lo que habilitó a Khalilov. Yo te dije, dale una fichita, ponle una fichita al número 16. En un momento en el que parecía que ya la jugada... 49 vamos a jugar. Y ahora arranca Uzbekistán. 2 contra 4. No tiene número. Buen pase, de todas formas. Con mucha valentía, con mucho coraje, con muchas ganas y con uno de menos. Va Uzbekistán, sector izquierdo de la cancha. Corner, tira la pelota por izquierda. Y el centro, que no se hace. En corto, jugado de laboratorio. Viene el centro, ahora sí, el punto penal, Ronald. No, era Ryan el que sacaba. Zafamuro, Ángelo, Ángelo. Cargó la barra de poder, pero la terminó perdiendo en la tribuna. Saque de meta. Señoras, señores, casi tiempo cumplido. Se los contó Rodrigo Vázquez. 4 más. Pulatiuja. Khalilov. Apertura ahora. Por la izquierda. Nakhmadonov. Ahí va el número 20. Nakhmadonov. Levanta el centro. Termina rebotando. Nakhmadonov. Otra vez el número 20. Tiene Khalilov cerca. Viene ahí para el 16. Se dedica a rotar la pelota. A conservar el resultado. Se lo lleva. Patrick. La pide Ryan ahora, decide levantar el centro, el primer escalón. Sale Uzbekistán, que va a tener una más al piso número 7. Rodeado de un mar de camisetas amarillas, sale bien para Khalilov. Khalilov, a ver si lo manda a correr, Khalilov. Bueno, imposible filtrar. Era una... La pelota por la derecha, viene para Ángelo. Contragolpe brasileño, Ángelo, mano a mano Ángelo. Es habilidoso el número 10. Ryan ahora, no le da el tiempo, no le dan el metro para cargar. La pierna derecha, Caguán. Va a ganar Brasil. Rodriguinho va para hacer 2 y 1 por la derecha. Saca Khalilov con todo. Sirve, le sirve meter un gol más. Viene el centro. La pelota pasa, Aguinaldo. Juninho desborda el centro. El cabezazo rompió el travesaño. El arquero notable. Notable ahora sí. Otavec salvando, quitándole el gol a Brasil, que perfectamente puede definir un torneo. Y va Brasil otra vez. Ángelo al segundo palo. Va el gigante arriba y le cometen falta. Señoras, señores, se ofusca, se molesta a Brasil porque sabe que más allá de llevarse la victoria y los 3 puntos, este gol podía ser decisivo en un rato. Sí, increíble, la verdad, lo que erra 2 veces consecutivas, ¿no? La verdad, la primera en el horizontal, la segunda es una muy buena reacción ya del arquero dentro de la línea de goles, por eso que Brasil se quedó protestando y pidiendo el gol, la verdad, una gran atajada de Otavec. Señoras, señores, hasta acá vamos, hasta acá jugamos, dice el árbitro del partido, Bruno Zaccarello, ha terminado el encuentro. Brasil ha derrotado a Uzbekistán.